Esta es una sierra. Una sierrita de él. Sí, porque ya son grandes. Esta es una sierrita pequeñita. Ella tiene un chillito. Chille. Bueno, no quiso chillar. Eso también les dicen en otros sitios. Matabagres o matacaimanes, matacocodrilos, porque ella, esto se cierra. Eso también se baja. Y cuando ella se siente amenazada, se abre así como está ahí. Si ve que está abierta, entonces se les enreda aquí. Hay que se lo come. Y lo ahoga y lo mata. Entonces ella también tiene su protección, que es esa. Abrirse bien así. Entonces ella no es que sea usualmente así. Solamente está protegiéndose. Bueno, ahí se fue la sierrita. Sacamos tres de esas. No pudimos sacar más porque hay un bloque ahí. Se cayó del puente y se enredó ahí, tocó sacarla con cuidado. Bueno, la primera captura, un dormilón y un nicuro. Y acá le decimos alcalde a esta cucha. Se llama alcalde. Allá en sus lugares de pesca, ¿cómo se llama esta cucha? Se llama alcalde. Amigos, vea, la primera captura del día. Un dormilón con un nicurito. Con la atarraya y un alcalde. Vamos a liberar al alcalde. Fue el alcalde. Mira, aquí está el alcalde. Ya, otro alcalde, pero este está más bonito, más grandecito. Más limpiecito. Bonito, ¿no? Vamos a liberar al alcalde. Muy chiquito, por no llevárselo para la casa. Se ve mucho el visaje de... Espera. El purucho ese. Mire, una rayita bebé. Esta es una tigre. De las pinticas. Estas rayas crecen grandes. Unos platonones. Vamos a darla por aquí para que vayan a matar por ahí.
pequeñitos. Casi que se sale. Se sale ese rostro. Yo no sé qué pescado es ese. Ahí me duele un solo rápido así para afuera. Ay, ese pescado está bonito para grabarlo. ¿Qué pescado es ese? Yo nunca lo he visto. Un volador, yo lo conozco en el pororio como los voladores. Miren, en otro caño yo los he visto como volador, se llama. Me imagino que les dicen voladores es porque deben saltar fuera del agua, deben ser muy rápidos, muy ágiles, le llaman voladores. Yo los he visto, pero en otro río. Parecen que fuera de mar, ¿sí ve? Como el ojo y eso. Parece que fuera un pescado de mar. A ver si era. Me está todo extraño. Vamos a liberar el pescado. Listo. Sí.